Well, this is our class number 13. Wow. Well, the last class we stayed in this part. Now we are going to continue with the grammar spot. Here, in this part, you have some words in bold. This is in bold, this is in bold. Bold is en negrita. They didn't eat all day, they were hungry. How is this expressed in the story? We are going to continue working with this story. Yes, the last class we worked with this, so we continue with this. Well, what tense are the verbs in bold? ¿Qué tiempo es este? ¿Qué tiempo es este? ¿Y qué tiempo es este? So you are going to write. Then, how this is expressed in the story? You have this text. They didn't eat all day. Ellos no comieron todo el día. They were hungry. Estaban hambrientos. ¿Cómo expresan esta oración en la historia? Ustedes ya tienen la historia completa. Entonces, escriban la oración, cómo esta oración es expresada en la historia. Y también van a ver que una de esas son los que están entre paréntesis, ¿no? Con lo que han completado. Well, remember that the past perfect expresses an action before another in the past. Recuerden que el past perfect es el pasado del otro pasado. Entonces, had the past participle. Recuerden que después de had, siempre ponemos el verbo en participio. Siempre en participio. No recuerdan bien las estructuras, pueden ir al video anterior de la clase número 11, donde hemos hecho las estructuras affirmative, negative, and interrogative form, y también todos sus usos. Okay, now we continue. When you finish this, answer this. Recuerden que tienen que responder aquí y aquí la oración a qué se refiere, ¿no? Y toman una foto y la envían al grupo de WhatsApp.